Bienvenidos una vez más en este segmento que nos vamos de cacería de emprendedores. Y como podrán notar, a mis espaldas está una motocicleta que está en su mantenimiento o reparación. En efecto, estamos en un lugar que yo sé que a los que les encanta andar en este rollo les va a gustar porque es bastante completo y de hecho pues tiene todas estas especialidades, aparte de una gran experiencia para poder atender lo mejor y con mucha calidad. Así que estoy con un amigo de años y pues que él explique cuáles son los servicios que tiene, los horarios y desde luego pues siempre para ustedes lo mejor. Así que aquí estamos con Ricardo, muchas gracias por aceptarnos y de verdad que yo en este mundo, fuera de cámara yo decía no conozco nada, pero por ahí pregunto. Así es que muchas gracias. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta dentro de su set de emprendedores. La verdad, sé que el canal de ustedes me han visto, pues he visto sus videos de ingenieros, los he visto como PH y de verdad son muy buenos. Y es una gran ayuda para los vendedores y gracias, de verdad, gracias por tenerme en cuenta y pues acá estamos. Gracias. Bueno, y estamos, a ver, estábamos hablando de los servicios de, bueno, el rubro principal es motocicleta. Motocicleta. De cualquier tipo de motocicleta. De cualquier tipo, de las que por lo menos circulan dentro de Chalatenango, porque hay otro tipo que son de carreras, digamos, ya son más especialidades. Así es que más que todo en el rubro de motocicletas de trabajo, de aquellos que probablemente se dedican a ser repartidores. Dígame, sí. Motocicletas también que a veces los estudiantes utilizan pues, para movilizarse. Y ahora en Chalatenango, andar en motocicleta creo que es más factible que andar en vehículo. Andar en vehículo, sí. Por el parqueo y porque pues ha crecido tanto la población que es mucho más fácil. Sí, la verdad, pues a veces platicamos con clientes, ¿no? Como tú ya lo dices, ¿no? Es más fácil moverse en una motocicleta. Aparte, el ahorro de combustible. Sí. El ahorro de combustible y pues llegar a un punto A, un punto B en moto, o sea, aquí en Chalate como ha crecido y ahora todo, o carro propio o taxi, o sea, es moverse mejor en moto. Y cuando, por ejemplo, ya hablando del servicio, el mantenimiento, las reparaciones, cada uno tiene sus propios, llamémosle así, tiempos. En cuanto, por ejemplo, yo como no sé, yo del vehículo sé que al cambio de aceite porque me lo marca. Pero a veces digo, ah, ando escuchándole un ruidito y no sé ni qué es. Entonces, ¿cómo viene la gente, el servicio que tú prestas y cómo va todo ese proceso? Sí, algunas personas, yo siempre he dicho que el que más conoce su máquina es el que la maneja. Entonces, alguien ya sabe cuando algo está diferente a como la andaba. Entonces, un ruido ya puede representar un problema. Y a veces puede ser un problema pequeño, que lo podemos quitar en un momento, en un día, y el gasto no sería mucho. A dejarlo transcurrir, y ahí sí el problema se hace un poco más grande. Pero cada quien viene y dice por diferentes formas, yo le escucho un ruido, o esto me sucede con la moto, o hay personas que ya están un poco más capacitadas, que conocen ya su máquina, como te digo. Entonces, y me dice, yo creo que puede ser tal problema. Y en efecto, a veces sí. Y a veces no. A veces no. Entonces, toca poner un poco, lo que siempre dice, un poco de experiencia de lo que uno ha hecho entonces, y comenzar a averiguar y tratar, que es lo principal, de solucionar el problema con el cliente. Y a ver, otro detalle. Me imagino pues también que hace la recomendación del mantenimiento menor y mantenimiento mayor, por ejemplo, los frenos, más que en una moto, pues eso es indispensable, ¿verdad? Sí. En el carro es un rollo, ya me voy a dar en un barranco, una piedra, pero en una moto tiene que estar eso bien pendiente. Sí, pues yo siempre digo que a la persona que trae tu moto te confía su vida, o sea, y es prácticamente andar en una motocicleta, como ya lo dices, está más expuesto a que suceda algo grave, digámoslo así, que estás menos protegido que en un automóvil, pero si
si todo, si tú estás pendiente de tus frenos, de tu motor, de tus cables, digamos, de tus problemas eléctricos, entonces vas a andar más seguro en la carretera. Hablando de cuestiones eléctricas, también se ve la parte mecánica y la parte eléctrica. Sí, ambas. Con la persona que aprendí hace 12 años, porque tengo 12 años. Así que 12 años de experiencia, ya está más que claro que sí existe, está bien, llamémosle así, no hay duda en la calidad del servicio. Siempre todos los días aprendes algo nuevo, ¿no? Pero gracias a Dios hemos ido aprendiendo, no hemos dormido noches, porque a veces te vas del trabajo, pero te llevas el trabajo a la casa. Entonces te llevas el trabajo a la casa y a veces, ¿por qué no arranca la moto? Si ya le hicimos esto, ya revisamos esto, revisamos lo otro, ¿por qué no arranca? Y a veces no duermes, pero esas desveladas te sirven de experiencia. Entonces, ya con 12 años, pues, hemos aprendido tanto eléctrico como mecánico. Y eso es bueno, porque así tiene mayor confiabilidad también el cliente. Aparte del mantenimiento, de la parte eléctrica, la parte mecánica, veo que también hay accesorios. Sí, pues tenemos esa parte también dentro del taller. Hemos optado por comprar repuestos, accesorios, tratar de irnos, digamos, llenando un poco más, adquiriendo más cosas. Pues es el segundo mes, como te decía, para la cámara, el segundo mes que estamos acá y con la ayuda de Dios y con el trabajo de nuestros clientes que ellos nos traen, vamos a seguir optando por tener más cosas. Y es lo bueno, pues ir creciendo también y de repente tal vez no está aquí el accesorio, el repuesto o algo, pero como ya conoce sobre lo que les está vendiendo, pues igual hay que hacer una espera para que lo traigan. Así es. Hay algunas cosas que, como tú dices, no la tenemos a la mano, pero hacemos todo lo humanamente posible para tenérselo en el menor tiempo posible, porque como cualquier negocio, digamos, ya en algo, si no lo tenemos, vamos a San Salvador, pues lo buscamos y lo traemos, pero la cuestión es satisfacer la necesidad del cliente. Y con respecto también, hablábamos sobre hay horarios. Sí, hay horarios definidos, pero también, bueno, comenta ahí que hay ciertos detalles que son flexibles. Sí, vaya, pues el horario que nosotros hemos establecido junto a mi esposa, porque ella es la que pasa conmigo acá dentro del taller, lunes a viernes de 8 a 5. Sin cerrar a mediodía, porque no cerramos a mediodía. Y sábados de 8 hasta las 2 de la tarde. Pero ya han habido casos, te soy sincero, que a veces me llama un cliente, mire, a las 6:30 voy a pasar por el taller, creo que me la reviso porque a las 8 tengo que entrar. Sí, claro. Claro, y también a horarios extendidos. Después de las 5 me dice alguien, creo que me puede esperar unos minutos. Dice que necesito un cambio de aceite, por ejemplo. Sí, claro, para eso estamos. O sea, hay que cubrir la necesidad del cliente también, porque todos dependemos de un trabajo, ¿no? Entonces, esas personas también tienen la oportunidad de acercarse y ponernos de acuerdo para ayudarnos. Así es que, bueno, escuchan ustedes los horarios y también, pues, alguna necesidad puntual, programarse con el tiempo, también con anticipación. Y lo importante también es conocer los contactos. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Aparecemos en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como Taller M&M Chalatenango, y en WhatsApp 79861415. Ahí nos pueden escribir y estaremos con gusto de atender. Ahí en pantalla, pues, vieron ustedes que están los contactos de Facebook, de Instagram y WhatsApp. Y WhatsApp, sí. Para que ustedes, y lo dejamos también en el enlace para que ustedes también puedan comunicarse. Ya mencionábamos los servicios que se tienen. A ver, hay también detalles que yo pregunto, que hay gente a veces que, no sé, viene de Estados Unidos, o mire, quiero comprar una moto, y no sé, o sea, es mi primera experiencia o algo.
Normalmente nos comunicamos con alguien que sabe. También se puede prestar el taller M&M como para ese tipo de servicio. Sí, claro. Si alguien quiere pues, adquirir una moto, ya nos ha pasado en el caso que viene y nos dice, fíjate que quiero comprar esta moto, pero yo no sé. ¿Me ayudas a probar que todo esté bien, que todo funcione bien? Sí, claro. Porque es una forma también de prestarle un servicio al cliente. O sea, y lo hacemos sin ningún problema. O sea, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de prestar servicio a un cliente. Con respecto al pago, ¿se acepta transferencia? Sí, sí. Aceptamos transferencias por efectivo y efectivo ahorita. Okay. Sí, porque es importante a veces, en el momento lo tengo, pero electrónicamente, sí, claro. Y entonces manda en la billetera o alguna emergencia, entonces ya se puede transferir a la cuenta. Es una idea. Ok, a ver qué más nos falta. Bueno, la ubicación. Pues estamos Quinta Avenida Sur, Barrio Las Flores, a los salvadoreños estamos en la subida de Claro, en la cuesta de Claro, frente a Clínica Doctor Duque. Si usted se quiere ubicar, mire, está en Claro, tiene, a veces le conocemos como la salida de Chalatenango, allá se ubica por el Banco Agrícola, viene, y pues de toda la parte, pues ahora que ya es municipio, todo es Chalate Sur. Tenemos aquí un taller con mucha experiencia pues, en la parte pues, de motocicletas. Y recuerden, por favor, apoyar a nuestros emprendedores compartiéndolos, porque es de la mejor forma en que podemos también nosotros apoyar. Y pues el reconocimiento es que los clientes van ahí y mencionan. Así es. También. Siempre he dicho que es la mejor publicidad que alguien se puede dar: son los clientes, es tu trabajo. Entonces, no digo que todo va a salir al 100, porque somos humanos y cometemos errores, pero estar capacitado para ayudar al cliente en sus necesidades y que él te dé una buena recomendación con alguien más, es la mejor satisfacción que puede. Así es que ya lo escucharon. Y por favor, repito, por favor, compártanlo, suscríbanse y desde luego activen la campanita para que lleguen notificaciones de todos los emprendedores que domingo a domingo estamos nosotros siempre apoyando. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias a usted. Gracias por este espacio y gracias por tomarme en cuenta. Se cuidan mucho y la invitación para que conozcan. Pues invitarlos, somos taller M&M Chalatenango, estamos para servir en cualquier necesidad en el rubro de motocicletas y nos pueden contactar a las redes sociales que ya anteriormente dijimos y pues acá estamos para servirles. Muchas gracias y saludos.